Preguntas. en oh, el right country? Preguntas, yes? sí. Preguntas, por favor. Preguntas. Entonces hay preguntas que tengáis eh, al respecto, por favor. A ver, Elena, ¿qué más es Bueno, uh, no te preocupes, la digo yo la pregunta. Uh, ¿One girl Elena, yes, yes, yes. Elena. Right? Yeah. Chicas, she, uh, she already told me. Oh, good. Okay. What then uh, her question is uh, is the mind omniscient or the mind is not omniscient or which uh, different levels of the minds there are. Ya that. I don't understand your question. No acabo de comprender la pregunta. La pregunta básicamente es que si la mente es omnisciente o no es omnisciente y qué que grados hay en nuestra mente, ¿no? ¿O simplemente si la mente es omnisciente? Sí, es, es omnisciente o no lo es. Sí, yeah, básicamente, ¿es nuestra so mente omnisciente por la naturaleza o no? ¿Qué significa omnisciente por la naturaleza? Cuando yo le he dicho, eh, que le he preguntado, ¿es nuestra mente omnisciente por su naturaleza o no lo es? ¿Es esa la pregunta? No. ¿Es nuestra mente omnisciente por favor, sí. su naturaleza o no lo es? Que quería preguntar si <laughs> si eh, hay grados hasta alcanzar la mente omnisciente vale. o la mente es omnisciente o no lo es. Vale, si eh, se keep the microphone uh, keep are, the microphone. Keep okay. The, if someone wants to speak loudly, it's very shame. Then eh, si says that if uh, I understand you, <laughs> ya yeah, no, es true, no. Yes, it's true. You told me. Then she said that uh, if uh, there are different degrees until reach the omniscience mind or is the mind omniscient Already? Or, yes, already so you're asking or is me... not omniscient? Okay. So you're asking, is your mind omniscient right eso now? Is that, your, is that what your question is? Right now, are you omniscient? Is that what your question is? So your question is, is your mind now omniscient? Is that your question? No, she didn't ask that. So what's your question? Eh, what, okay, what is, obis... okay stop. What, is your, what is What's your name? Helena. What does omniscient mean? From what you've heard. Para ti de lo que has escuchado qué significa omnisciente? Que lo conoce todo. To know everything. So then, Buddha saying that's our potential. Lo que el Buda dice es que eso es el potencial. Que tenemos. And the point of all the practices to get to that point. Y que el, la razón de la práctica es poder llegar a ese a desarrollar ese potencial right now, conocer todo. Right now, Pe, es, decir, es un potencial y que ahora el que lo que nos impide eh, que ese potencial esté desarrollado son todos esos oscurecimientos so Entonces, recordando esto, ¿no? O sea, que tenemos ese potencial y que lo que nos impide conocer todo son nuestros oscurecimientos, ¿cuál es tu pregunta? O con esto ya se responde. Mm. Es que no, yo lo que quiero saber es cuando eh, si la mente es omnisciente eh, puede no puede no ser omnisciente, es decir, que como si hay grados para conseguir la omnisciencia o de repente es omnisciente, es decir, has ¿ha llegado No, no, no la si yo, know it. it. it's important she does. The so question. Que si, okay. hay como, si hay como un salto, es decir, ya soy omnisciente o puedo ser Just tener nada omnisciente. Just keep it Helena. Try and keep it really essential and simple. Yeah, a yeah, simple she question. Said, she said already. Okay. She said that if the mind is omniscient... No, uh, stop, stop, stop. Who said it's omniscient? I said Buddha says it's our potential. No, ella no ha, ha dicho... Can you hear that? Potential. En eh, ningún momento ha dicho que nuestra mente sea ya omnisciente. No, no lo puede llegar no a lo ser. Es. es un potencial, puede llegar mm. a serlo. Puede so hacer. then, given that our potential is to become omniscient, that's where you're going... Es decir, es hacia donde vamos. A so then, what's, a, given a that you've got the potential to become omniscient, what is the question? Entonces, sabiendo que eso, que tenemos ese potencial de, ¿y es hacia donde vamos a ser It's like someone says you've got the potential to to become like Serena Williams at tennis. Es como que tú That's example, your potential. Como si uno tuviera el potencial You're de not a tennis player yet. That's your potential. Como si no tuviera el potencial de ser Serena Williams, no, no lo somos, pero tenemos ese potencial. El Buda dice: Helena, tu mente posee naturalmente el potencial de ser libre de todas las ilusiones, libre de todos los engaños y completamente omnisciente". Esa es la declaración. Entonces, dada esa afirmación, ¿cuál es tu Entonces, lo que el Buda nos está diciendo es que tú, Helena, tienes ese potencial de eliminar todos tus eh, oscurecimientos, engaños y, a, y llegar a ese estado de omnisciencia. Entonces, sobre esa base, sobre esa explicación que acaba de darte Robina, eh, ¿cuál es tu pregunta? ¿Hay alguna pregunta específica sobre esa base de lo que te acaba de decir? No, no. Ok, no. So words, so you mean you or you're up? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que te rindes huh? o, que, o que comprendes? Me rindo un poco. Sorry, I should give up. No, no, that's wrong. <laughs> Do not give up. So, can you hear what I mean when you say that you've got potential? What does that mean to you? Let's say, okay, let's say you don't know any music now. Digamos que no conoces ahora nada de música. Possible, isn't it? Es posible, And then so a musician hears you, Pero speaks, si talks to you, and says you've got real potential. Pero si a lo mejor te oye un músico, como empiezas a interpretar un instrumento, te dice and you can eh, become que a potential. piano player. You can a... become a piano player. Y que te dice puedes llegar That's a ser una buena pianista. Tienes potencial. So, speak about music. What would be your question? Entonces, eh, Use ejemplo, the same this analogy. Ask the exact same question, but instead of omniscient, call piano playing. Mm. Now change your question to Entonces, that one. Entonces, eh, por ejemplo, en vez de preguntar en relación a lo que has dicho de la mente omnisciente, tomando este ejemplo de de tener el potencial de ser una buena pianista, ¿cuál sería tu pregunta en relación mm. a eso? How would your question be? A ver, yo lo que he entendido ahora es que en realidad es como si yo siempre fuese una artista, pero lo tengo que descubrir al cabo de un tiempo, ¿no? Y me convierte en artista, porque you're supposed to say with your explanation yeah. is that somehow she has been always an artist but she has to uh, develop that She's capacity. She has the potential to be an artist. No, no que se. No, you It's have just, the potential to be an artist. It's it very is. different. You have a piano playing. Can you you either can play the piano now or you have the potential to play the piano? No es que seas un artista, eh, ti, no es que todavía toques maravillosamente bien el piano, pero puedes desarrollar ese potencial. Puedes comprender la diferencia entre ser ya un perfecto pianista okay. O tener esa capacidad de llegar a serlo. So you always possess the poten. I, I understand your question, but you're not saying it right, and you have to get it from your own mind. Yo comprendo tu pregunta, pero tienes que entenderla tú, tú y tu respuesta y tu y la respuesta. So Buddha says you have the potential to become a Buddha. Entonces el Buda, lo que nos está diciendo es que tú tienes el potencial so de llegar a says, ser. So someone says, "You have the potential to be a great musician." Tienes el potencial de llegar a ser un Buda y es lo mismo que decir que tienes el potencial de llegar a ser una buena pianista. What be your next step? ¿Entonces cuál sería el siguiente paso? Por ejemplo, si a ti te dicen que tú tienes ese potencial de llegar a ser una buena pianista, ¿cu ¿cuál sería el siguiente paso que darías? What would you do next? Practicar. Practicar. You'd find piano. a teacher tendrías que encontrar un maestro y desarrollar ese potencial. So Entonces, ¿qué diferencia hay con eso en relación a, a, la, a llegar a ser omnisciente? So not, so what, not? Not tu, res, eh, ¿Tu pregunta si sido respondida o crees eh, que no? Tendría que reflexionarlo. You reflect about Good. It. That's better than giving up. Vale, es mejor eso. Cuz que... I understand your question. You're asking me, was I omniscient once and then I lost it and I can become omniscient again? Porque something comprendo like that, it? tu. Am I omniscient already, but I have to become it again or something? Porque comprendo tu pregunta y eh, que puede sonar un poco como que si, sí, bueno, a lo mejor soy omnisciente pero en algún momento lo he determinado eh, se ha oscurecido esa omnisciencia y tengo que volver a ser omnisciente y no tiene que ver con todo eso. Eso es lo que tú estabas pensando que tú eres era omnisciente pero tienes que volver a aprender a serlo. No, no es así. Al revés, al revés, de opposite. The opposite. Okay, we're getting more confused by the minute. <laughs> Para conseguirlo, no no se tienes que perder si no tienes que ir. No, ¿no? No, you have to you have to put the means to get omniscience. Yeah. So then why do you have a question? Why is there a question if you understand this? Si, why do you eso? have a question? Si tú comprendes eso, entonces eh la esa pregunta que has hecho para eh cuál es la pregunta? Parece como que por qué tienes una pregunta si ya comprendes eso? Lo tengo que pensar, no lo sé. Just si reflect. Okay. Perfect. Just perfect. Thank you, Elena. Thank you very much. Somebody else. Alguna otra pregunta? Yes. Yes. Aquella compañera tiene una pregunta. Gracias. Que has hablado antes sobre el tema de la realidad y okay. el percibir la realidad. Entonces mi pregunta sería: la realidad existe independientemente de que cada mente la perciba, y okay. en ese caso sería la realidad igual para todo el que la percibe. Okay, you have uh, talked about reality, what is real. Uh -huh. then uh, the reality exists uh, independently of uh, the mind that perceives that uh -huh. and if the, the reality exists uh -huh. that means everybody will see the same uh -huh. reality uh -huh. okay Re okay En general, reality doesn't just mean ultimate reality. You're implying ultimate reality. It Estás seems. Eh, parece que tu pregunta está implicando eh, la la realidad última. Es la el pero estamos hablando también está podemos distinguir la realidad convencional. So Por ejemplo, hablamos de una taza aceptamos que eso es una so taza reality, entonces claro que yeah. a, ambos ve, percibimos But, que eso es una taza reality, pero lo interesante de la visión budista sobre la realidad última es que eso está hecho por nuestra mente so finally, say, entonces que a, ni, a nivel último el Buda diría la realidad última es que todo exist, eh, que, de, que todo lo que existe Está hecho por la mente. This is what they call merely por eso se le dice meramente nominado. That is how reality is. Así es como es Whether you know it or not. la realidad, sepámoslo o no. But we can all cognize it. Pero, y eso es algo que todos podemos conocer. That's what they mean by realizing emptiness. Y eso es lo que quiere decir realizar la vacuidad. Porque we'll hablaremos, entraremos so, más. la yes, realidad. Okay. Remember, but right back to the definition of Volvamos un poco a la definición de existente. Whatever exists, cualquier cosa que exista that which can be cognized by mind. es necesariamente aquello que puede ser conocido por la mente. Entonces, tu mente, de forma natural, puede conocer lo que existe, todo lo que existe, y eso es omnisciencia. La visión última de la realidad que plantea el Buda es algo muy diferente de lo que nosotros entendemos. So your question is yes. he, ¿He respondido a tu pregunta? Which is why it's so fascinating because, you know, Christians, I mean, just the different views about a creator, only it is considered the worst sin of pride to say that you can know everything. Only God can know that. It's this reification process. Buddha disagrees with that concept. Y sí, es un poco eh, un concepto como muy radical eh, que para los, por ejemplo, pues los que creen en un dios. El poder escuchar que un ser normal puede llegar a la omnisciencia cuando eso parece ser del ámbito solo de un dios, de Dios. So it's it's very Entonces, a nivel filosófico mm. es muy interesante. José Vicente. Eh, yo tengo una pregunta, pero no, no tengo muy clara la pregunta, pero eh, va eh, en relación con lo que acaba de decir la, la compañera. no eh, Por lo que ha estado explicando sobre... Los engaños de, de la mente, que luego lo ha, lo ha matizado eh, diciendo que eh, las actitudes o comportamientos equivocados o erróneos eh, nos hacen tener esa percepción eh, distorsionada de, de la realidad, ¿no? Y es eso lo que engaña nuestra, nuestra mente. Que, perdón, pero creo que no ha dicho eso, ¿eh? Pero bueno, acaba la pregunta. Eh, o sea, cuando, se dice, eh, cuando se dice en budismo que tenemos una percepción eh, distorsionada o equivocada de, de la realidad y que tenemos eh, que educar nuestra mente para corregir esto, eso eh, tiene eh, que ver con, lógicamente, con los engaños de la mente y con esos comportamientos equivocados y erróneos. Ok, eh, resumo la pregunta. Te la digo sí. primero en castellano para ver si es lo que estás diciendo. Que si nuestra percepción distorsionada de la realidad está relacionada con los engaños y con nuestra conducta errónea. ¿Esa es la pregunta? ¿O no? Sí, sí, sí. sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Y luego, aparte, quería añadir una pequeña cosita que, o sea, que va en relación con la pregunta que ha hecho. O sea, porque ha, ha, ha dicho que hay dos tipos de mente, una mente perceptual y una mente conceptual que es la mente que percibe y, pues, eh, la mente que, que razona, ¿no? Eh, ese, esa mente, o sea, ¿qué diferencia, la diferencia entre esa mente perceptual y conceptual es el análisis de la realidad? Le preguntamos cuál es la diferencia y punto, ¿vale? vale. Ok, I try. <laughs> Then, um, you have said that the misconceptions... About you have talked about the misconceptions about reality. Mm -hmm. Then he want to, uh, his question, mm -hmm. it seems, mm -hmm. is how the misconceptions about reality mm -hmm. are related with defilements uh -huh. and wrong behavior. Oh, okay. This is one part. Okay, clear, yeah. And the other part of uh -huh. the question is uh -huh. you have talked about uh, two functions of the mind uh -huh. uh, concept conception uh -huh. and, perce and perception. Yes. Okay? Mm. Which is the difference between these two? Okay, so the first one a defamad, is a synonym for engaño. Entonces, digamos que en relación a la primera parte de tu pregunta, cuando se utiliza ese término en inglés de, de pues lo que llamamos engaño, yeah. eh entonces Those many synonyms for these Remember the three categories of the mental three categories of the states of mind. Esas tres categorías de los estados mentales de nuestra mente negative, positive, positivo negativo neutro eh, los negativos eh, tiene muchos sinónimos misconcepciones eh, engaño engaño Affliction. Eh, neurosis. neurosis disturbing emotion Percepciones, All per, eh, to the emociones perturbadoras. But they have the key function of being pero todo eso tiene una función eh, clave que es que es una concepción yeah. errónea. erróneamente. So long, and, and, and so long, y como lo hemos tenido tanto tiempo, we now, we experience, todo lo que experimentamos us, se nos aparece a través de esas mentiras. Es, es como, por ejemplo, en lo que tú creas que totally he dado it. tu dinero y lo crees 100%. Pero I, I, en But realidad you yo, so no he, it. yo no lo he hecho, pero tú But lo it's crees. Entonces, claro que si tú 100% estás con convencido convinced. de que yo he robado tu dinero, pues creerás que soy un ladrón, estás totalmente una so ladrona. Me, y entonces cada vez que tú me veas y si estás convencido de eso, me verás como una ladrona. So bueno, pues, pues eso es lo que eh, en nuestra mente tenemos, todas esas mentiras desde tiempos sin principio. So entonces la mentira raíz in, in a, in a es here. la de creer en la fantasía de un yo. And on the basis of that fa believing in the fantasy eye, we have this yo, craving to get what it wants, which causes us to have a body of the five senses. y por, su, y por su, then, a que, y eso causa eh, pues ese, ese, ese tener el cuerpo y los cinco sentidos senses, y que tengamos que satisfacer los objetos de los cinco sentidos which my es wants, la causa de dañar a otros para conseguir aquello que mi apego desea which is what anger is que es, que es el others, enfado dañar lie, a otros kill, rape, Steal, eh, matar, robar, eh, violar, etcétera. Y que va haciendo así que continuamente renazcamos en el samsara. Entonces la visión budista sobre las causas del sufrimiento comes, se resumen en la segunda noble verdad que son dos karma in the, in refiriéndose al karma y al engaño. Sorry. They subsume down to the one. They come y que to the one. karma y engaños podríamos decir que se condensan en uno These eh, engaños, eh, en, en concepciones erróneas engaños, etcétera son la raíz del sufrimiento others, que nos causa dañar a los demás y que sigamos en samsara. So level, Entonces, en el nivel de escuela behavior, eh, primaria, uno eh, empieza a controlar al menos su stop conducta. Others, Deja de dañar a otros y dejamos de plantar eh, semillas negativas en nuestra mente And we to learn to see the mind, go, y según vamos aprendiendo a conocer And nuestra mente a de la meditación mind. podremos eliminar esas semillas de nuestra mente And from y finalmente lograr la liberación del samsara lograr el nirvana el nirvana, que es eh, la liberación del sufrimiento, consiste únicamente en cambiar nuestra mente de negativo a positivo, ¿no? Then eh, it's just a matter of that in order to achieve uh, nirvana, we just have to transform our mind from negative to positive. Yep, that's all. That's sí. it. Just takes a while. Y lleva un tiempo. Don't hold your breath. Don't hold your breath. Few lifetimes. Unas But cuantas, it's that that's the job, yeah. Unas vidas pero Literally, no first control your crazy body and speech. Porque stop primero, harming others. Back off. Mind your own business. Porque primero hay que controlar el cuerpo y la palabra y ocuparse cada uno de su propio trabajo interior. Which means you stop creating more negative karma. Eh, eso quiere decir dejar de crear eh, más karma negativo. Plus you also purify the karma you already created. Y también purificar el karma que uno ya ha creado. Then you have some space. Y luego, Andén, entonces entras en la meditación, concentración, comprender las engaños, eh, y llegar a la profundidad de, lo que nuestra, de nuestra mente, limitar los engaños, realizar la vacuidad, eh, cortar con el sufrimiento y lograr el nirvana. Bye bye, finished. Y se acabó. Of course if you're on the Mahayana path. Por supuesto si estás en el you camino there, Mahayana no te you paras the Mahayana, ahí, eh, compassion wing. En el vehículo Mahayana que desarrollas el you, ala de la you add bodhicitta to, to the mix. Y además añades a esta mezcla la bodichita. ¿Y Entonces te, te conviertes en un Buda. So you can help too. Para poder ayudar a otros. Mm. All this is natural, Buddha says. Y esto, y esto, como dice el Buda, es un potencial natural It's how are, he says. que todos tenemos. Dices, he didn't make it up. Y eso es, algo, es como son las cosas. No It's es algo revelation. que el Buda se inventó. Mm. It's not no es una revelación. Mm. It's true. Said this is true. El Buda dice esto es la verdad. Es of you don't him, por supuesto, no tienes por qué creerlo, it, sino que hay que reflexionar, it, analizar. See if it can be first intellectually coherent, ver si a nivel intelectual esto es coherente y generar esa Pero confianza y entonces practicar makes perfect, as we say in eh, pra la práctica te perfecciona como decimos en inglés creo que ha dicho es una cosa porque eh, yo creo que es muchísimo más difícil eh, desarrollar compasión desarrollar bodichita que liberarte del sufrimiento porque estaba pensando que si uno estuviera, eh, por ejemplo, eh, solo en, en una cueva o en un retiro, eh, en solitario, pues eh, haciendo una meditación o haciendo una visualización sobre cómo beneficiar a todos los seres, que pues, de esas meditaciones hemos hecho bastantes, eh, yo creo que es eh, mucho más fácil beneficiar a los seres de esa manera. Que, eh, o sea, está rodeado de, de seres, estaría interactuando con ellos. Bueno, está haciendo pues, muchas cosas. Pregunta. Sí, o sea que. ¿Qué crees que es más fácil beneficiar a los seres meditando que, eh, que actuando? Eh, ¿Resumimos así? No no es no ah. eso exactamente. Eh, no, la primera parte, decir, ok. Ahora lo, que, lo de lo la cueva Lo que decir es que mmm, desarrollar eh, la, la bodichita, ¿no? la, la compasión. Es más. Sobre todo la, la bodichita la la última, es mucho más difícil que liberarte del sufrimiento. Aquí principio. estás ya liando la mm. película. Hasta, hasta que has dicho lo de la bodichita, la pregunta estaba clara. Pero si has dicho bodichita última, ya es otra historia. Mm. No, no estás hablando de lo mismo. Mm. I try to... To translate, but uh, finally he put something that gives another direction. Okay, the first part was that, in his opinion, is easier to get uh, to liberate oneself mm -hmm. from suffering rather than to generate compassion. Mm -hmm. And then he continued. He said because if we are, for example, in a cave meditating on love and compassion as we do, somehow that uh, maybe is easier. Uh, to influence, uh, to give some, to benefit people rather than to be acting with the people. Mm. Uh, then I stop it on there, and then continue, and then finally he said, "Well, uh, somehow the the question is that it's easier to generate ultimate bodhicitta rather than mm. to get rid of the suffering. Mm. Then uh, maybe he doesn't have the context no, of no, ultimate bodhicitta." No, right. So I think it's in general you're right that compassion. Even though to us, ordinary world, it seems easy. Compassion sounds very nice. You know, it's not intellectually complicated. But in reality, all the great beings, we were discussing this, me and Paloma recently, they actually say teacher is harder than emptiness, harder por than wisdom. Por supuesto. More I I creo outrageous. Que en general, sí, si tienes razón en el sentido de que Es más fácil, eh, generar, es ma, eh, es más fácil generar, liberarse del sufrimiento que generar una compasión uh -huh. genuina. Recientemente hemos estado nosotras discutiendo sobre todo sobre la, la, la gran... Eh, que no es nada fácil generar una bodichita genuina. Eh, aunque normalmente la, la, el concepto que tenemos todos de compasión y demás mm. es algo que, que, en fin, que no acaba de abarcar realmente a, a lo que estamos hablando de bodhicitta. Pero el punto interesante es que las diferencias en las prácticas de la hinayana, que es la escuela junior school and high school, and the of the y la escuela secundaria, y la práctica del bodhisattva, que incorpora bodhicitta. Y la diferencia está principalmente en cuanto a esa meditación de la vacuidad que en el camino hinayana, que, se, que es como ese, esa preparación de la escuela primaria y secundaria, y eh, el, el, el nivel más superior de... de de confluirlo con la, con la mente de la bodichita, mm. la meditación so de la Entonces, en, el, el practicante Hinayana en su cueva, their goal su objetivo es su propia liberación. So Entonces, is huge. Entonces, claro que tiene una gran renuncia, comprende el sufrimiento, causes, sus causas y, fina, y claro que quieren totalmente so ello Y según van progresando en, las, en sus realizaciones, al meditar en vacuidad, van eliminando engaños y van a tener de forma natural un gran amor compasión y gozo But it's like a es, es algo como que viene eh, como un efecto secundario de esas meditaciones The pero el practicante Mahayana goal is el objetivo que tiene ese practicante Mahayana goal es, is eh, su objetivo es Propel lograr la iluminación eh, 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 y, eh, y empujado eh, por esa bodichita increíble que es ese compromiso increíble de la compasión que llamamos gran compasión que es la característica específica única de, de la compasión del bodhisattva el practicante hinayana claro que tiene mucha compasión como producto de su propia de, de su propio camino eh, en el en el Hinayana de su porque, of self. porque ha cortado las concepciones erróneas respecto al yo pero digamos que el bodhisattva es como un maníaco que su única razón para realizar so la vacuidad es para, para volver con tantos cuerpos como sea posible para ayudar a los infinitos seres. y por eso hablamos de bodhisattva última y de relativa. In the in the of the of the bodhisattva relativa. Eh, la vacuidad en el camino mahayana se, se, se explica como en esa parte final del camino. Ah, with, so ulti, bodhichitta Entonces, cuando decimos bodhicitta última, nos estamos refiriendo a la, a la sabiduría de la vacuidad en el contexto mahayana, in with which is en combinación con la mente de la bodhicitta, la bodhicitta convencional. Yeah. So, Whereas in the hinayana path, Mientras que en el camino Hinayana, you practice, you emptiness is a hinayana teaching. Eh, la vacuidad es una enseñanza Hinayana, pero ahí está eh, eh, relacionada con la renuncia para salir de la existencia cíclica. Okay. Somebody else? ¿Alguna otra pregunta? Entonces creo que uno de los puntos que puede ser evidente de estas discusiones if to understand the mind, according to the Buddha, es que si tenemos que, queremos comprender la mente de this, acuerdo a como el Buda nos this lo presentó very specific model of the mind, este modelo específico de mente creerme nosotros y Freud no tenemos esa comprensión y por eso es por lo que no es visible para la mayoría de los seres en el mundo, incluidos los budistas. Porque incluso muchos budistas no estudian el, el sistema de, de la mente de acuerdo al budismo de lo que estamos hablando aquí. Este es el modelo budista de la mente. Pero la mayoría de la gente... Lo que hasta donde puede llegar es pues eso, en, en la atención consciente, en el mindfulness, eh, y pensar que con eso basta. ¿Eh? Yeah, yeah, eh, okay. Perdona, ¿te toca el micro? Yes. Eh, sobre lo que ha estado explicando toda mañana, sobre el acercamiento al budismo como una carrera Hacia la Budeidad, sí. La universidad, high school. Sí, sí. Entonces está claro que cuando eres más joven tienes más facultades mentales, físicas, mm -hmm, etcétera. Mm -hmm. Entonces, a nivel de la mente, si el cerebro no es la mente, mm -hmm. cuando eres más mayor tienes como menos potencial para desarrollar la mente de un Buda. Vale. Mm -hmm. uh, regarding to your exposición about uh, Uh, the, the course to Buddha Hall through the uh, primary school and the different mm -hmm. schools yeah. then in ordinary level we said yeah. the primary school is uh, when you are young you are more capable to, to, to start those, uh, those uh, learnings but uh, in Buddhism uh, as Buddhism as brain is not the mind yeah. but uh, the, it, when we are old That means that we have less capacity to start the course to Buddhahou, or Probably not? Yeah. <laughs> dice que probablemente... <laughs> <laughs> Probably, yes. <laughs> probablemente sí si tenemos menos capacidad, dice. Got to work pretty hard at it. Eh, porque hay que trabajar bastante. Okay, you, you have another life and you'll be young again. Pero bueno, tienes, tienes otras vidas luego para poder empezar so otra sow vez. sow all the right seeds now. Sorry? Sow all the right seeds now. Eh, no lo he Sí. Entonces, que, que plantemos ahora las buenas semillas, que básicamente quiere decir controla tu cuerpo y palabra en el contexto de vivir en los votos, que es muy poderoso, y si tenemos tiempo hablaremos, purifica cada día. You can sit back and relax. Entonces si hacemos así so podemos sentarnos y relajarnos porque estamos plantando todas las semillas logical, perfectas en nuestra logical. mente y el karma es lógico es una ley natural. No one made it up. Que nadie ha creado, no que nadie está dirigiendo el escena naturally. sino que sucede de forma natural. Entonces, mora, these laws. vive de acuerdo a esas leyes die the happy mind. Eh, y muere con una mente feliz. Get a really new, cute, fresh body. Y entonces consigue un cuerpo joven y fresco, nuevo. Really? Eh, esa sería un poco la visión budista en vez de pensar oh, yo ahora esta persona eh, tengo que hacer esto even at all, 60 or 90 or qué, qué, qué maravilloso realmente el que pudiéramos eh, eh, sim simplemente el practicar tengamos 60 o 70 años But we can we? pero claro que sí que podemos tener entusiasmo yeah, yeah. When old. cuando te somos mayores one time, one old lama Song Did he eh, no okay. Entonces, en una ocasión, Son Rinpoche, One of Lamas, Opa, gurus, uno de los maestros de la Mazopa y la maestría, be, the the que su santidad le pidió a, Son, Rinpo, a su santidad Son Rinpoche que dirigiera la Universidad de Sarnath. Y él decía: Dice, pero ya soy muy mayor, él ya iba con bastón. Y su santidad No seas y le dijo: No seas eh, estúpido, eh, serás joven. So y entonces, bueno, se, se echó fuera el bastoncillo e intentó ser joven de nuevo. Anyway, do, bueno, pues nosotros podemos hacer algo similar: mantenernos mentalmente en forma, físicamente en forma, e intentar hacerlo mejor. ¿Es <laughs>

what i'm trying to get at, one of the points i'm getting at here is Entonces, una de las cosas por if las we que can understand aquí, how these, in, you know, these, these uh, neuroses are liars, that specific point is es que si podemos comprender que estas neurosis son you know. eh, mentiras. so what's your name? kike. 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 so kike is my boyfriend. digamos que kike es mi novio. You know, and i'm jealous. Y tengo celos. It's my problem, I'm jealous. Y si estoy celosa, es so mi problema. At girls, Entonces, know? cada vez que yo pienso que Kike está mirando a la otra chica, it. piensa, your tendency, si es tu tendencia, no pensaría ni diría, oh, creo que Kike ha estado echándole los tejos o mirando a otra chica, sino que estaría totalmente convencida de que... Tu has estado con la otra. Nah, he might truthfully say, no Rubina darling, I didn't. Y él me diría con sinceridad, dice, no querida, no, Robina, yo no lo he hecho. Now, you would think, entonces I would say, oh, darling, didn't you what a Y entonces lo lógico sería que ella dijera, oh qué bien, perdón, qué bien, qué, qué alivio. No. Pero no. I say you did. Pero no, yo estaría convencida de que tú lo has hecho. In other words, I in my lies. Es decir, yo creería en mis mentiras. This is the tragedy of samsara. Y esa es la tragedia del samsara. Buda dice, eons, y, y, y Buda dice que durante eones these lies, hemos venido eh, reforzando esas mentiras. To the point, as Lama put it, hasta el punto como la Mazhopa dice. things actually appear to us. To be the way we think they are. De que las cosas de hecho se nos aparecen a nosotros de la forma en la que pensamos so que son. Y es tan específico como el Buda habla de la mente. Entonces estamos adictos a esas mentiras. Cuando vemos todos los apegos en nuestra mente, it causes the cake. Es como, qué? It, it it hace more que, eh, than it really hace is. que eh, veamos que es el pastel el que, al ver el pastel, hace que cause todos esos engaños que surjan. We don't think that. Pero nosotros no pensamos eso. Like before, como I'm he dicho antes, parecemos que somos esa víctima inocente y que la culpa es del pastel. Que, lo, que el pastel está haciendo eso a mí. Do you understand that point? Can you hear that? ¿Puedes oír esto lo comprendes? Eh, ni por un segundo hemos pensado que nosotros hemos creado eso. Yo no en ningún momento pienso que yo he, cre he creado eh, esa visión de Quique. Sino que creo perfectamente en mis propias historias. So, as well, as well, bad enough y como eh, dice la mazoparrín Rinpoche, pues, no, no solo eso. O sea que las cosas ahí fuera se nos aparecen a nosotros wrongly, de forma errónea. Is, pero lo peor de todo we es que creemos que esa apariencia es verdadera. So Pavón said, Como Pabón Carrinpoche dice, no tenemos eh, ni idea del significado de la palabra vacuidad, just think. pero simplemente piensa. Maybe things don't exist. Quizás las cosas no existen in the way they appear en la forma to en la que se nos This very particular way of talking. Es una forma muy de another way they say it. Y en otras palabras diría, out there las cosas ahí fuera back to us, as se, says, back to se me. nos aparecen de vuelta a nuestra mente, como la mazopa me expresa, This is what they say in psychology. Eh, como en la psicología the se dice, of en el aspecto de lies, mis tiras, mis engaños, neurosis. mis neurosis. When we can understand that this is how this is what's happening es lo sucede, then we can start to practice as lama zopa says stopping believing in it entonces es cuando podemos empezar a practicar como lama zopa rinpoché dice dejar de creer en ello. This is really hard work. Esto es un trabajo muy duro, nonsense, you know? porque estamos completamente atrapados en nuestros incentivos Y la peor tragedia, como la dice, Most people on this earth. la mayoría de la gente en esta tierra en este, no tiene ni idea de que lo que pasa, de lo que sucede en sus mentes. Any role at all in their life. Eh, tiene, juega un papel eh, en sus vidas. Y eso es lo que quiere decir estar encerrados, you atrapados know, en samsara, by a bull by the nose, como, you know? así como las, eh, las, los animales los, los estiramos mm. desde la nariz, pues mm. igual nosotros. Entonces la visión pura. Simply means seeing truth. Quiere decir simplemente ver la verdad. So Kike, you know, girlfriend. Por ejemplo, si yo soy una amiga. relationship. De Kike tengo esa relación en el samsara. I see him through the filter of my attachment, my anger, my jealousy, my pride, my low self-esteem. And I mean, this is how we see each other all the time, why we kill each other. Entonces, claro, yo veo a Kike a, lo, a través del filtro de mi apego, enfado, baja estima, Celos, etcétera, y claro, pues así acabamos peleando y matándonos. Y entonces, cuando empiezo luego pues, a, a empezar a comprender algo en mi mente, yeah. porque he conocido el budismo, case, en yeah. mi caso así fue, Lama Lama, sorry, gracias a la Mayese y la Mazopa, cuando yeah. tenía los 31 so o algo I así. Lama entonces, al ver la Mayese, y uno de mis primeros encuentros con cuando él, cuando yo ya decidí yeah. que era mi lama, so e, 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 inmediatamente la práctica empezó. Le di el permiso, yo le di a él el permiso to my de, mind. de que me muestre mi mente. No solo me oh, you're nice, bla, bla. Blah. But what? Not just to stroke me. Ah, pero eso you know? no quería decir que, oh, que me estuviera acariciando diciendo oh, Robina que bien, está todo bien en ti como mi maestro de Kung Fu que ayer mencioné que él quería ayudarme a aprender el Kung Fu he will praise me sometimes, a veces me alababa but he will shout at me sometimes, pero me gritaba también to push me, para because empujarme porque yo que, o sea para, para llevarme a ese punto en el que pudiera realmente aprender su kung fu. This is why we need a teacher. Y es por eso por lo que necesitamos un you maestro. I'm not look at my delusions if someone doesn't point them out? Porque claro why que would yo I? no. voy a ver mis engaños si alguien no me ayuda a reconocerlos. So my my first one of my first teachers from Lam when I first committed to him. Una de mis primeras enseñanzas de la Mayese, cuando me establecí ese compromiso con él, uh, really life, really editing, kind of durante activity. toda mi vida he tenido una conexión muy cercana con el trabajo editorial. I say, I, I say, been, been eh, sí, como yo digo, a veces <laughs> siempre he estado como en el lado de publicitario. So tan tan walked straight into the editing room and started transcribing the teachings. Enseguida empecé a transcribir las enseñanzas, asumiendo esa, ese rol. So Nick Rebus, who runs Wisdom Archive. Y Nick Ribush, que es el que eh, eh, con, di, n, dirige el Archivo oh, de Sabiduría mm. de la Mayese. You know, he said, like to work for Wisdom. Pues dice it's bueno pues porque ¿por no publishing trabajas English para la editorial company. Wisdom que era la primera, mm. era el editorial que que trabajaban los libros budistas. I remember thinking, what's he asking me for? It's my job. Y, y creo que eh, me, como que le dije, dice, bueno, pero si ese es mi trabajo. Because of my, my nature. No, pero no, se me ha perdido algo. And Sorry. I had this background and skill. Sorry, uh, I lost something. Then first time Nick Ribus told you. When I was, Copan, I was in Copan. you were in Copan. Yes. He sort of said to me, Would you like to work for wisdom? Entonces, cuando ella estaba en Copán transcribiendo, Nick Ribus le dijo, ¿quisieras trabajar para Wisdom? And wisdom was the English publishing, began que era in Copán, la you know, editorial of the, of the de teachings. libros budistas que empezó ahí en Copán. Pero I of my job, you know? yo como que me, me, me sorprendió porque dice, ¿pero de qué me está preguntando si de hecho es lo que yo hago? Ese es mi trabajo ya. a como una y como yo soy una mujer que me gusta más like y, y hacer las cosas como And me was gusta my skill. y esa era mi habilidad. England. Cuando Lama movió el centro a, in a Inglaterra he moved Nick to Delhi, y a Nick le puso en, le dejó en Delhi. Yo de forma natural asumí eh, que yo era la, la, la jefa. No pero no era verdad Lama, yes, she was teaching me about my mind. la maya se me dijo eh, la maya se estaba enseñándome cómo funcionaba And mi mente y le dijo a Nick fantástico Robina can be the secretary <laughs> y le dijo a Nick fantástico mira pues eh, Robina será la secretaria I y la verdad es que casi me desmayé I myself, Lama, he y realmente lo que pensé digo bueno Lama no se ha enterado no comprende okay, that was my ese era mi That's engaño attachment. ese era I was excited. I meant well. Y sí, yo tenía buena intención, and humility, and Pero que tenía que aprender sobre el orgullo y la humildad que todavía estoy aprendiendo. Y entonces sí, tuve, eh, yo di permiso a Lama y ese a, a mostrarme mi mente, es como que firmas el contrato como diciendo que yeah, okay, te doy permiso para llevarme a la iluminación. Es como, bueno, pues <laughs> a nivel del mundo de los negocios que firmas esos contratos de 5 millones o billones o lo que quiera que sea, pues lo mismo aquí con tu lama just the same. we don't write it like that. We don't write an a actual contract no, you know? escribes ese contrato. People would freak out porque se, la gente se Anyway, <laughs> the point is I gave Lama this permission. And I mean it sincerely bueno, like that, Entonces lo que quiero señalar es que sinceramente di Lama ese permiso. So he did exactly what we agreed upon. Y entonces hicim, hicimos exactamente lo que eh, aquello que habíamos me the job me dio el trabajo. De, que yo necesitaba aprender. So if I'd followed si yo hubiera seguido el apego, I would have said, "Bye, I'm leaving." Yo hubiera dicho bye bye, me voy. No, 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 I to have pure view. Pero decidí tener una visión pura. Oh, I eh, me costó. His reasons, I Porque pensaba, digo, bueno, Lama he's tiene the boss. que tener sus razones y les respete. jefe Cuando, por ejemplo, Mr. Lee me gritaba por, eh, por cómo hacía yo el kung fu. He was the, he was the expert. Él era el experto. He must know what he's about. Eh, entonces asumo que debía comprender de lo que estaba Lama, hablando. Pues con Lama igual. That's pure view. Esa es visión pura. Dejar de crear, creer en tus propias historias estúpidas. Pero es difícil. Mishra, si intentas ser discípulo <laughs> de Lamazo pues, you know, sí. eh, pues a las 3 de la mañana, cuando estás agotadísima, you, cuando tus rodillas y caderas ya no las puedes soportar y que lo único que deseas es irte a la cama. <laughs> pero sigue eh, continúa diciendo oraciones de dedicación funny. suena intense, gracioso I tell you. pero de verdad os digo you're que es muy intenso tú estás agotado. Thinking, y tú eh, lo único que piensas pero no se da cuenta de que estamos rendidos so eh, eh, te estás hablando a ti Shut up, y te dices cállate Rabina. tú has elegido a la ya les he pedido que te muestre tu mente él es el experto you know. Entonces, estate sentadita y callada. Quita. Eso es practicar una visión pura. Can you kinda of get it's obvious, isn't it? It's not sort of, rocket science. Eh, sorry? It's hardly rocket science. Eh, rocket science? Rocket. <laughs> rocket. <laughs> <laughs> we talk about rocket science, it's really complicated. So when something's really simple. Vale, vale. It's not rocket science. You stop believing in your karmic appearance. Dejas de creer en las apariencias you stop kármicas. believing that jealousy might be you start thinking maybe my jealousy is telling a lie here. Maybe is really right he didn't look at another girl. Entonces empiezas a lo mejor a considerar de que quizás es verdad que eh, que el otro no ha estado mirando a la chica sino que es tu propia mente que te ha mentido y que te está haciendo ver esa realidad. Y Eso es como dice la mayese, empezar a ser tu propio terapeuta. me gusta a veces utilizar eh, la analogía Millies de, of de, you know, de of these Mi cabeza con todos estos huéspedes. 47 variations of anger, jealousy, pride, all Talking crazily in my head. Variaciones de los engaños, del enfado, ah, etc. Ah. Todas ahí circulando por mí. Well. también. la es... the También están ahí las virtudes, el amor, la compasión, etc. The eh, pero tienen miedo de salir eh, por todos estos engaños. Huh? They are afraid to leave. Huh? ¿no? Afraid to come out. Yeah, miedo de salir. arguing with the crazies. Y de, y de pelear contra los locos and you not yourself look at how we are y entonces eh, contempla cómo eres 27 people t can tell you what a nice person you are eh, 27 personas te pueden decir qué maravillosa eres no 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 not true. Pero tú sigue diciendo, no pero no, even though you're no, hungry no, to hear it again aunque estás deseosa de volverlo a oír. one person says something mean about you pero si una persona dice algo que no te gusta, inmediatamente lo crees. 100%. ¿Y qué es lo que muestra esto? La ironía del ego. La ironía del ego. Que está creyendo todo el ego. Como Lama Yeshe habla del ego, ese. Eh, pobre ese, ese pobrecito de yeah. mí. All the of mind. Todos esos estados all the pain, infelices the hurt, de the la grief, mente. The, todos eh, da eh, todos esos daños que nos hacemos, eh, todos esos conceptos que tenemos eh, pobres de nosotros mismos. Eh, debemos realmente desarrollar la compasión hacia nosotros mismos. los que es por esto por lo que sufrimos. So to to so Entonces tenemos que empezar a conocerlos muy de cerca, sin tener you miedo. Sorry, can't. Can't no podremos. Can't, can't make. Make, no. no podemos hacer que todos estos inquilinos eh, nos abandonen can't inmediatamente, them. ni los podemos suprimir, ni, ni podemos pretender que no están ahí. Eh, tenemos que, hear their crazy que eh, permitirles que aparezcan, escuchar sus palabras ra, eh, locas, todas esos conceptos erróneos, and the of can argue with them. y entonces y permitir que los estados mentales virtuosos eh, right discutan now, ego, con ellos. We're addicted hoy, to identifying ego, with the estamos, nuestro ego está adicto a identificarse con la neurosis and believing their stories. y creer en esas historias. Entonces tenemos que empezar a identificarnos con lo bueno, con lo virtuoso, and our nature, con nuestra naturaleza and our and the, what? And our y nuestro maravilloso potencial and believe these stories. y creer en esas historias si son eh, que son relativamente ciertas this is what every day. y eso es nuestra práctica cada so this día y comprender así esas explicaciones específicas mm. del Buda de cómo funciona la mente mm. Time Ahora sí, lo dejamos para so let's a el, el, el desayuno. For, for, for lunch. Let's think of y a comida. no Entonces, eh, sorry, William, think en of your lunch no Piensa intrinsic nature. que tu comida no tiene una naturaleza intrínseca. Made by your mind. Que está hecha por tu mente. You you, you y que se te aparece de, de vuelta como oh, que vayas a a eso. Oh, Delicioso o no delicioso. You make it that. Eres tú el que hace that eso eso quiere decir que está vacío so then think it's nectar, of it. entonces piensa que son océanos de delicioso néctar we, we y vamos a bendecir esa comida oh, con oh, todas oh, las oh, bendiciones oh, de los, de, de los budas oh, 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 entonces ese de néctar increíblemente delicioso says, como la Mazo dice the main thing is to offer it. lo principal es ofrecerlo so entonces piensa, imagine imagina all the Buddhas, a todos all the gurus, los budas, a todos los bodhisattvas, bodhisattvas all the a todos los seres que sufren, space. que llenan todo el espacio. All of them into the guru. Y si tienes un maestro, eh, hmm. piensa que todos ellos eh, se, eh, se se convierten en tu the maestro. En el aspecto de Buda. The guru, is the Buddha. guru es Buda. Como Pavón Karimpoche dice, dice, si el Guru no es Buda, entonces quién es el Guru? We'll y hablaremos de esto. No, sure is, And, yeah, I'm sorry. Sure si is, no estamos seguros de quién es nuestro Guru, we think our guru is out there Piensa que está for ahí un guru eh, sentado dando vueltas a sus pulgares esperando a, a que le encuentres. Bueno, pues imagina que esa persona, tu guru, se está manifestando mm. como billones de budas. And finally, as Lama says, y finalmente, como la más dice, el, 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 el verdadero significado de la palabra sok o puya eh, como Pu, se dice ocho q q perdona la or palabra puya o offering ofrecimiento English whatever yeah okay the very meaning of that word el significado de esa palabra according to Adriana de acuerdo al Vasrayana is to visualize es visualizar, to imagine The recipients, los recipientes, en este caso los billones de Budas, the joy que están of experimentando it. el gozo de recibir eso. Y como en una ocasión Lama Mazopa nos dijo en Melbourne, Once we've thought all these thoughts, cuando tenemos todos estos pensamientos, The bigger your stomach, the better. Eh, cuanto más llenes tu estómago, mejor. Entonces, por favor, eh, disfrutar vuestra gran comida. Y si algunos vais a comer juntos, hacer un grupo de discusión en vez de hablar de la política o del, o del fútbol. Intentar hablar de todo esto. Eh, hablar de todo esto y si hay preguntas de, de ese grupo de discusión pues Muy las importante. traemos. Es tan importante uh. como mi maestro de filosofía que se techo dice, decía, siempre nos decía, dice el 25% de lo que obtenemos viene de escuchar. Analyzing, debating, discussing, meditating. Mientras que el 75% de lo que obtenemos viene de reflexionar, analizar y discutir con so otros. Use lunch to be Entonces, utilizar, si vais a comer juntos, ese tiempo para, para reflexionar sobre esto. Y nos vemos a las. Cuatro, espero que nadie muera antes de eso. A permanence is Permanencia es otra de las mentiras en las que creemos. Okay. Thank you. Gracias.